Con su venia, señor presidente, compañeras senadores, senadores. ¿En qué momento perdimos nosotros los mexicanos la brújula? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el fallo de la sociedad mexicana? ¿Por qué permitimos, después de que hace 76 años aquí en el Palacio de Bellas Artes, doña Amalia Solórzano de Cárdenas y el presidente Cárdenas recepcionaban todos los domingos que le daban a los niños el gasto de las amas de casa para poder pagarle a estas compañías transnacionales que habíamos retirado con nuestra expropiación? ¿En qué momento? Porque vivimos una época que no debemos olvidar jamás, de una grandeza de México. El milagro mexicano, los años 50, 60, 70, el crecimiento sostenido que tuvo México en aquel momento, con la sustitución de importaciones, la inversión tan importante que había en educación. En esa época se creó la Universidad Nacional Autónoma de México, los valores en México eran mucho más claros, teníamos muy claro que la educación era lo más importante. ¿En qué falló la sociedad? O sea, es el momento de hacer una reflexión en este sentido, porque ya lo técnico está más que dicho. Con la intervención de mi compañera Dolores Padierna, de Zoe, del senador Alejandro Encinas, del senador Camacho, de la senadora Alejandra de la Peña, la senadora Barrales, el senador Rabindranath, lo han dicho todo. Pero yo sí quise aprovechar esta oportunidad porque hoy tenemos que dirigirnos nosotros, los que de manera responsable estamos defendiendo los intereses de la nación a través de estas cámaras, del canal del Congreso, al pueblo de México. Al pueblo de México, que se merece una explicación, porque como dice un lema de mi partido, sí hay de otra, sí hay de otra. No podemos resignarnos ante esta ignominia. No es posible que al pueblo de México nos hayan mandado recetas, que los Chicago Boys, sabemos quiénes son, todos estos impulsores del neoliberalismo, nos han querido implantar a través de estos organismos internacionales de los que aquí se habla, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial de Desarrollo. Y que, como aquí se ha dicho, como dijo Albert Einstein, ¿por qué seguir haciendo cosas que hasta el cansancio han demostrado que no funcionan? La maquinaria de pobres más grande del planeta, México. Casi 60 millones de pobres de un total de 119 millones de personas. No es suficiente, no es suficiente ese termómetro para darnos cuenta de que esta receta económica y de que este modelo neoliberalismo no es el que más le conviene a México. Este es el momento de que la ciudadanía entienda que lamentablemente la clase política deja mucho que desear en este país. Y no lo digo por todos, porque ya mencioné algunos de los nombres, entre ellos el del senador Bartlett, la senadora Laida, que de manera honorable han venido a defender los intereses de las mexicanas y los mexicanos acá. Pero hay un descontento, hay un desencanto del pueblo de México, porque creen que los políticos se extraviaron, porque creen que los políticos ya no defienden los intereses de los mexicanos. Y hoy, al menos que nuestra labor no sea meramente testimonial, al menos que sepan los seguidores del canal del Congreso y los que mañana se van a enterar de las noticias de lo que aquí está ocurriendo y de lo que viene ocurriendo desde ayer y desde antier, que sí hay políticos, y que quede bien asentado en la historia de este país, que siguen interesados en generar un bienestar para todos, y que tenemos clarísimo que esta receta del neoliberalismo no es el traje hecho a la medida que nosotros los mexicanos requerimos. Lamentablemente la historia lo va a demostrar, pero qué necesidad de llevar a cabo estos experimentos que son tan crudos, que son tan crueles con los mexicanos. Qué necesidad de seguir generando esta fábrica de pobres, esta ola de violencia. Qué necesidad de estar alentando al pueblo de México
a que sigan generándose esos brotes de violencia a lo largo y ancho de las 32 entidades de la República. ¿Qué necesidad? Pudiendo hoy día nosotros dignificar a la clase política mexicana, pudiendo hoy día nosotros demostrarle al pueblo de México que no vamos a desaprovechar estos momentos, que hoy día pudiéramos estar generando el México que en algún momento hemos tenido, del que nuestros padres fueron benefactores. Aquí muchos de nosotros, nuestros padres estudiaron en la UNAM y nosotros también. Nosotros hemos tenido oportunidades que hoy se le están negando a muchos muchachos. Todo se está dejando a la ley de la oferta y la demanda. Todo esto en esta gran ley de la selva, en el que sálvese quien pueda y sobrevivirá el más fuerte, no es justo. No es justo con esta riqueza que tenemos. Como bien lo acaba de decir Dolores, no es necesario explotar tanto el petróleo para darle gusto a los norteamericanos y a otras empresas transnacionales que hoy como un satélite están parados aquí arriba de México viendo a ver cómo se llevan la riqueza del pueblo de México. El petróleo, la luz, ha sido el aval de nosotros. Con eso hemos construido lo que hoy somos nosotros. Nosotros somos mexicanos honorables. Todavía pertenecemos a una generación que no se ha extraviado. No condenemos a nuestros hijos y a nuestros nietos a que se vaya una generación que siga extraviada como las que hoy día los jóvenes están viviendo. Estamos a tiempo de dignificar el quehacer de los políticos. Recuperemos la brújula, compañeros.